familia Solete, sábado, son las 11 de la mañana y estamos en el coche, que estamos haciendo mandadillo. De hecho, el papi está en el fotógrafo ahora mismo, que está haciéndose fotos, porque el lunes vamos a que se renueve el carnet. Y ahora queremos ir al banco, a correr, en fin, tenemos que hacer unos cuantos mandadillos más. Y luego vamos a comer con la familia. Ahí lleva a Clara detrás. Y como habéis visto esta mañana, ha optado... Es para que vierais, porque lo que hace Kitty, lo que habéis visto en las imágenes que hace Kitty, se lo hace todos los días. Se acuesta así delante de la tortuga y la mira, la mira, la mira. Se acerca, la huele, se vuelve a retirar, la mira, la mira, la mira. En fin. Y muchos me habéis preguntado que qué vamos a hacer con Kitty los días que nosotros estamos de vacaciones. Bueno, y habíamos... Otro año me la he llevado conmigo al lugar de vacaciones. Otro año se la he dejado a mi madre. Y este año hemos decidido que se va a quedar en el piso con sus cosas, con su cama, con su comida, con su todo. Y mi madre pues irá una vez al día y le hará la ronda. De todas maneras, nosotros tenemos una cámara que es bidireccional. Nosotros la dirigimos desde el móvil hacia donde queremos. ¡Tienes pupa, amor mío! ¡Ay, me cachis! Que tenemos una cámara que es bidireccional, tanto para arriba como para los lados, que la compramos en Amazon y se la pondremos. Que eso también lo hicimos en un viaje que hicimos a Express, no me acuerdo dónde fue. Ah, a Linares. Bueno, Express, no, que estuvimos allí con los amigos y lo pusimos. No, a Linares, no, a Málaga, cuando fuimos el sábado y domingo a Málaga con los amigos. Y se lo pusimos a Kitty. Nada, ya ves tú que la vimos el sábado por la mañana, la vimos el domingo por la tarde, pero bueno, nosotros se la pusimos. Y fue genial porque podíamos ver en cualquier momento si estaba dentro del salón, por ejemplo, lo que hacía. Así es que le pondremos la cámara y mi madre una vez al día pues irá a hacerle una visitica, a cambiarle el agua, a echarle comida, en fin. Y poco más. Yo creo que el mejor sitio es su casa porque es donde menos se va a estresar. Las veces que me la he llevado yo de vacaciones, el primer día ha sido horrible porque la pobre se escondía bajo la cama y muy asustada. Cuando se va a casa de mi madre, pues más de lo mismo, porque aunque está acostumbrada, que ya ha vivido allí muchos meses, pero su casa ya es su casa, y claro. A ver, así que vamos a hacer eso. Para todos los que me preguntáis por mi Kitty, no os preocupéis, que está en súper buenas manos. Bueno, y como veis, estoy súper llena de canas. Uf, la odio, de verdad. Si sacaran un tinte permanente, aunque costara 300 euros, de verdad, sería la primera que quería. 300 o más, vamos. Así por decir una cifra. Como odio las canas. Y el lunes, antes de irnos de vacaciones, pues tengo la peluquería y me echaré el tinte y me pondré así todo guapa, todo bonita, pues para irnos de vacaciones. Así que nada, os dejamos. A ver si el papi sale ya mismo. Yo creo que ya le tiene que pegar. A ver si sale ya mismo y seguimos haciendo mandado. Peca acostada, yo duchada y aquí ya intentando descansar un rato. Eso sí, la pizza está en el horno y ahora para comer. Y nada, os cuento, esta tarde hemos puesto Rey León, la película normal, pues porque queríamos ir mañana a ver Rey León, la que están ahora promocionando, pero no podemos ir. Pues porque, claro, una vez que muere Mufasa, ya no ha querido ver más película, vamos a la mitad de película. Y nos daba el mando, no quiere, no quiere. Pasa que nosotros ni de la hemos insistido. Al final hemos terminado de verla, pero qué va. Ay, perdón. Y gracias. Qué va. Veía a lo mejor unos minutillos las canciones y eso, pero nada. Así que yo creo que ya no está preparada todavía para ir al cine. Es tontería porque esa película hemos mirado y dura unas 2 horas. Y es tontería tener que, vamos, ir al cine y pagar dinero que se paga hoy en día, pues para tenerte que salir antes de mitad de película. Así que nos vamos a esperar un tiempecito. Con las ganas que tenía yo de ir al cine a ver Rey León, pero bueno, nos esperaremos y iremos a ver otra y ya está, no pasa nada. Y nos hemos puesto en la tele Ola de Crímenes, que está ahora mismo en pausa para ahora verla. Es una película española de Maribel Verdú, de Paula Echeverría, en fin, unos cuantos actores así. Bueno, no ha tenido muy buena, no crítica, sino muy buenas visualizaciones en el cine, mucha audiencia en el cine, pero no sé, a mí me parece que me gusta por lo menos el tráiler. Sé que, bueno, dura 1:33, son una de estas películas que mola, porque son las 10:10 de la noche, las pondremos a las 10:15, o sea, para las 12 como lo más tarda, estamos ya acostados en la cama.
porque hay que aprovechar que luego la pica a las 7 de la mañana está tocando Diana. Así que tenemos que aprovechar y acostarnos, pues, estar, tener nuestro rato, tener nuestra película, nuestra serie, pero acostarnos temprano. Creo que había escuchado mis tripas, sí, tengo hambre. Esta tarde he merendado sandía, fruta, y ahora tengo hambrecilla, ya sabéis, la fruta, vamos, la sandía es agua. Así que ahora tengo hambrecilla. Os dejo, que voy a ir a por la pizza, que ya mismo está sonando el horno. Toda la mañana preparando maletas y hoy vamos a comer súper temprano. Las vamos a ver, ¿veis? Creo que son. ¡Cucu! ¡Hola, Clara! ¡Hola! Y mirad, mi segunda comida favorita, ya sabéis, el primero es el arroz. Me da igual el arroz de qué forma sea, si en paella, amarillo, blanco. ¡Cucu! Pero lo que me gusta es el arroz. Y este es mi segundo plato favorito, y es huevos fritos con patata. Así es como lo hago, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar cómo me lo como. ¡Cucú! Y así es como me como yo el huevo. Lo machaco todo, y ahora con pan, voy cogiendo pan. Sí, ese cariño. Y me lo voy comiendo, eso sí. Tengo aquí una berenjena en vinagre que la ha hecho mi abuela y están de muerte, me encantan. Así que hoy, plato fuerte. Madre mía, nena, qué fuerte. Qué alto. Hola. No, fijáis en mi cara. Que hoy no sé por qué tengo un careto horrible. Hemos sacado a Clara un rato al parque. Por el columpio, en fin. Con el patinete. Vamos, Clara, ven. Y ahora no hemos venido aquí al patio de la comunidad. Que vamos a sacar un rato a la Kitty también. Ya sabes que la tenemos acostumbrada. Pues aquí viene. ¡Hola, Kitty! Hola, hola, mi Kitty bonita, hola. ¿Dónde vas? ¿Y a darte un paseo? Ay, mi Kitty. ¿Qué, hija? ¿Qué quieres que te toque más? Ay, que estoy tocando a la Kitty y a ella no. Dulce menos 10 de la noche y aquí me tenéis con camiseta puesta y muerta de frío. Aquí tiene mi Francisco el ventilador y el aire acondicionado, que ya sabéis que lo tenemos centralizado. Le he dicho que lo apagara, porque de verdad que estoy muerta de frío. Madre mía, he pensado hasta en ponerme unos calcetines. He pensado, ¿cómo lo voy a poner? Madre mía. El caso que es que mi tío todo el día con calor, pero ahora me entra sin frío de repente. No sé, a lo mejor estoy poniéndome mala o algo, no lo sé. En fin, pero que aquí estoy muerta de frío. Aquí en tu se lo cuenta un 4 de agosto. Y aquí tapada con camiseta. Solo estas cosas me pasan a mí. A ver. Bueno, contadme, ¿a vosotros pasa alguna vez? Así, plan en pleno verano, que os muráis de frío. O sea, a lo mejor no soy la única. Y le pasa a más personas. ¿No? ¿Quién sabe? Y nada, acaba hasta aquí el vlog de hoy. Mañana tenemos un día súper, súper movidito. Tenemos que hacer 1000 mandados por la mañana. Hacienda, DNI, ayuntamiento para certificado. Luego tengo yo tinte, en fin, peluquería. Una mañana caótica. Pero a ver lo que toca. Después ya lo que tienes. Así que el vlog el próximo, el siguiente que vosotros veáis, ya será en otra ocasión, así que tenéis que estar súper, súper, súper atentos. Ya sabéis, la misma hora es siempre a las 3 y media de la tarde. Y los blogs se suben el lunes, miércoles y sábado. Y el jueves, vídeo especial si ha dado tiempo a grabar. Por ejemplo, esta semana que entra, que es la que nos vamos de vacaciones, pues no me dará tiempo seguro a grabar nada. Entonces, para la otra, no tendréis vídeo extra el jueves. Pero bueno, lunes, miércoles y sábado, fijo a las 3 y media de la tarde. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.
Espero que os haya gustado muchísimo este. Y lo que siempre os digo, que nadie borre la sonrisa de vuestra cara. Pase lo que pase. Nos vemos en el próximo.